Hola, estamos otra vez aquí cumpliendo la cita con las cápsulas. Y estábamos en un tema apasionante, el de la recuperación de la pelota, el de la pérdida de la pelota. Estábamos en un punto fijo, que es transición. Ya vimos qué pasa después de recuperarla y qué debe pasar después de que la perdemos. Pues bien, hoy vamos a cerrar ese capítulo en fase defensiva, deteniéndonos un poco más en el asunto repliegues. Ya perdí la pelota, ya esa transición se dio, atacaba, terminé de atacar, me quitaron el balón, tengo que venir a tomar posiciones defensivas para que el adversario no me haga daño. Y eso tiene unas connotaciones, dependiendo de la zona del campo. Y también hay un decálogo que, de pe a pa, deja claro qué es cada cosa y para qué sirve y cómo se hace y qué permite y qué es beneficioso en el tema del repliegue. Pues bien, empecemos. El repliegue va a depender de qué lugar estamos ocupando en el campo en el momento en que se da la transición. Si el repliegue es en zona de finalización, si estamos aquí, se tiene que comportar el equipo de una manera. Si estamos aquí en zona media, el equipo se tiene que comportar de otra. Y si estamos en nuestra propia cancha, en nuestra propia zona, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se comporta el equipo? Pues bien, aquí ya estamos en un punto definido y es el lugar del campo en el que terminamos nuestra labor ofensiva y comienza nuestra labor defensiva. Pues bien, vamos a mirar qué sucede. Alternativas de repliegue en función del lugar en donde se produce la pérdida del balón. ¿Ya vieron? Que, y empecemos por aquí, la perdimos atrás, en zona defensiva. Tenemos que reorganizarnos. Estamos ya cuidando nuestro arco, estamos defendiendo nuestro pórtico, estamos parados en nuestro campo. Ahí perdimos el balón, terminó nuestra fase ofensiva, comenzó la fase ofensiva ajena. Por lo tanto, nosotros tenemos que defender. ¿Qué hay que hacer? Reorganizarnos. Pero resulta que ya no lo perdimos ahí, lo perdimos en la zona media, en la zona de creación. ¿Qué debemos hacer? Una vez lo perdemos, retrocedemos a zona defensiva y reorganizamos en la zona de la mitad. Entonces, obvio, los defensores que están más cerca van pasos hacia atrás, los centrocampistas y los atacantes también, y nos organizamos en la mitad. ¿Para qué? Por si de pronto la volvemos a recuperar, si se vuelve a dar una transición, ya en este caso de defensa a ataque. Y la última, que es cuando tenemos el bloque adelantado, estamos en el campo contrario atacando y perdemos la pelota allá, terminamos nuestro ataque, repliegue a zona defensiva, empezamos a caminar hacia atrás, a zona media y reorganización en zona de finalización. Aquí vale la pena aclarar esto. Como estamos con todo el bloque metido allá, todos los jugadores están metidos en campo contrario, los que están más cerca de nuestra posición defensiva son los que van más atrás. Los otros a zona media y los delanteros un poquitito adelantados, ¿recuerdan cuando hablamos del repliegue intensivo? Pues bien, nos ponemos adelante de la mitad del campo. Y ahí empieza esta reorganización defensiva con el repliegue, todo dependiendo del lugar del campo. Ahora, vamos a cerrar aquí y pasamos al decálogo. Aquí está todo resumido en 10 puntos de qué pasa después de que terminamos nuestro ataque y empezamos nuestra defensa a través del repliegue. No de la presión, del repliegue. De la presión vamos a hablar luego. Del repliegue, estamos caminando hacia atrás.
no estamos caminando hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Como estamos caminando hacia atrás, hay una cesión de espacio. Le entregamos la cancha al rival. Abandonamos el sitio en el que estamos y nos venimos acercándonos de a poco, desde allá, desde la mitad o desde atrás, a nuestro arco. Cesión de pelota. No solamente entregamos la cancha, sino que le entregamos el útil, el balón. Tome usted, yo vengo a cuidar, yo vengo a proteger. Voy a hacer aquí un muro. Un muro que me permite un blindaje en la zona de seguridad. La zona de seguridad está al frente del arco. Al frente del arco. Por eso, cuando se juega con doble pivote y doble central, que eso lo veremos luego, ahí se arma el cuadrado de seguridad. Eso es de frente a la puerta. Entonces, ese blindaje, con ese aspecto y muchos otros, es propiciado precisamente por el retroceder. Blindamos, cerramos todos los espacios. Metemos un embudo defensivo. Claro, porque en la medida en que nos acercamos a nuestro arco, protegemos de esquina de 16-50 a esquina de 16-50. Y ahí obligamos al contrario a que se meta para poder definir en un embudo. Ahí estamos metidos. Claro que el embudo es... A ver, un embudo es así, ¿verdad? Muy bien, así es. Nosotros arrancamos el embudo, la punta más delgada hacia el arquero y la punta más amplia está al borde del arco. A ver, yo le rayo aquí, pues. Este es el arquero, aquí está el arquero. Aquí están nuestros defensores, ¿no? Y este es el área. El embudo es esto. Ese es el embudo defensivo. Ellos tienen que, para hacer daño, entrar por aquí. O entrar por aquí. O entrar por aquí. ¿Ok? Yo creo que es muy sencillo. Por eso lo pude escribir ahí. Embudo defensivo. Aporte total sin balón. Claro, no tenemos la pelota. La pelota la tienen ellos. La pelota la tienen ellos. Nos están atacando. Invitación a salir para el rival. Como nos metimos atrás, vengan, vengan, vengan. Cuota inicial para el contraataque. Como les dijimos, vengan, vengan. Y si ellos vienen, nosotros recuperamos y ¡pum! La ponemos allá, a la espalda de los zagueros. Cortos espacios entre línea y línea. Tenemos que hacer un bloquecito. 35 metros, 30-35, divino. Todavía en el fútbol de hoy aguanta 38-40, 40 metros de ancho. Lo normal, 35 de ancho. Eso es cerradito, cerradito. Un ladrillo. Nos olvidamos de la pelota y nos dedicamos a cuidar la zona. La zona es geografía, campo, pedazo de terreno. Nos interesa eso. No el rival, eso, la cancha. Ese es el decálogo de los repliegues. Y cerramos el tema del repliegue. Nos vamos a ir a la presión, que es encantador. El libro que les voy a recomendar hoy. Hay dos capítulos, bueno, es Ruth Gullit. Ruth Gullit, ¿cómo leer el fútbol? Hay dos capítulos que a mí me seducen. Uno que es el del balón parado, el de la ABP, y el otro tiene que ver con lo que él llama formaciones tácticas, que no es otra cosa sino el parado de los equipos, ¿no? Lo que llaman sistemas. Pues bien, él los analiza absolutamente todos en esta obra. Es un libro escrito por un ganador, escrito por un jugador holandés que fue técnico, que ha sido técnico, que ha sido jugador, que ha ganado una cosa, que ha ganado la otra, que ha participado con selecciones nacionales y ha participado también con equipos de alto vuelo. Pues bien, Ruth Gullit, aquí está. Un testimonio de vida, el recorrido de sus intereses, de sus pensamientos y el recorrido de los pensamientos ajenos, empezando por un maestro como es Luis Van Gaal. Nos reencontraremos en la próxima cápsula.